Hola, ahora sí que se me escucha. Empecemos un juego nuevo, ni más ni menos que uno llamado Nioh 2. Un juego así como de pelea y tal. De pelea, bueno, tipo... Voy a decirlo, venga. Tipo como si fuera Dark Souls o Sekiro. Pero nada. Tiene unos años, no pasa nada. Lo bueno es que se puede jugar el juego casi íntegramente cooperativo. Al menos eso he visto por ahí. Así que... Voy a mirar la configuración por encima. Dios santo bendito. Cuánta configuración. Vamos a mirar la importante. Ahora 120. Bueno, vale. Sombras. Salida estándar. Desenfoque de movimiento. No, nunca me ha gustado el desenfoque de movimiento. Reflejo, oclusión, no sé qué, no sé qué. Usted el idioma, voz japonés. Sí. Ustedes online. Zona de emparejamiento. Ok. Todo esto me da igual porque estoy con mando. Ok, estoy con mando. Estos son mis controles. No se puede cambiar. Porque esto te obliga a hacerlo incluso antes de empezar el incluso antes de llegar al título. No se puede cambiar la B y el A. Yo quería esquivar con la B, como en Dark Souls, pero no se puede por lo visto. No, no, está bien. Pero está intensísimo. Audio. Efecto de sonido. Más bajo. Música. Está bien, supongo. Brillo de pantalla. Bueno. Así está bien. Menús. Ajuste de menú. ¿Qué es esto? Bueno, todo esto parece bastante técnico para siquiera pensarlo antes de jugar a esto. Básicos del juego. Bueno, lo voy a dejar igual también. Vale, yo estoy listo. ¿Tú, Michel? ¿Usa el mando? ¿Tienes para algo? Ponte cómoda. Nueva partida. A lo mejor en la nueva partida hay una especie como de tutorial, alguna cosa así que hay que jugarlo solo sí o sí. Empecemos con un vídeo bueno. Vale, los vídeos están limitados a 30 FPS por lo que estoy viendo. Voy a leerlo yo un poco, ¿no? A ver si mola. Partir la siguiente frase. Atormentado por sus vecinos, el hombre empezó a atacarlo. Hasta que pasó a ser considerado un demonio. Uno de los jóvenes de la aldea decidió hacerle frente. Para ello, reunió un montón de piedras doradas y forjó con ella una espada que brillaba con una luz sobrenatural. Esta misteriosa arma acabó cortando por la mitad al demonio invencible. Bueno, va a haber cortarle la cabeza, pero bueno. El joven héroe que mató al demonio confió la espada. Sí, que se vea pero poquito. Se vea pero poquito.
Ya hay alguien la ha contado a la cabeza, supongo. ¿La actualidad, quizás? ¡Wow! Apareció de repente. Vaya. Bueno, pues ya me han matado. Ah, ya he muerto. Nueva partida. Vale, me he intentado cortar la cabeza. He ido como a otro mundo. Me están dando una espada. Una mujer bonita que le brilla la boca. Vive, hijo mío. Sé fuerte. Tengo que pelear ya, ¿no? Ah, os habéis hecho grande, ¿no? Tengo ganas de ver cómo son nuestros niños. Todo lo que sé es que su potencial no tendrá límites. ¡Hombre! ¡Creación de personaje! Bueno, pongámonos cómodos. Ah, ¿gusta de finales y de guardado? Guardar, cambiar escenario, cambiar atuendo. Introducir código de creación de personaje. ¡Wow! ¿En serio? O sea, yo le puedo pasar el código a quien quiera. Y si él lo escribe, no hace falta ni descargarlo. Es por código, me gusta. Mira, atuendo. Toda ligera. Media. Pesada. Pesada y la media no tiene mucha diferencia, ¿eh? Y no equipado. ¡Ah! Madre mía. Cuidado, ¿eh? Tremendo paquete se gasta mi personaje. Nada mejor que nacer en la vida y ya tener venas marcadas, piernas, tableta de chocolate. Ser considerado atractivo estándar. Está bastante bien. Vamos a ver. Hagan ajustes adicionales. A ver. Básico. Sexo. Si es una niña, apuesto que será será bellísima, como vos. Me gusta un poquito el detalle, ¿eh? Bueno, ya veremos. Me gusta el detalle de que pueda elegir qué soy. Ajustes. Creo que preajuste de mierda. O sea, preajuste de mierda, ¿no? Porque son bastante raros, ¿no? Está bien. Vale, el primer vídeo va a ser solo hacerme personaje. Lo voy a venir. A ver. Ajustes adicionales. Siempre desnudo. Para saber qué coño estoy cambiando. Cura. Más varonil, menos varonil. Posición intermedia, ¿no? Acción de baño. Acción del loto. Relax. ¿Qué es esto? Ah, pero no puedo ver. Posición de loto o relax. Bueno, pues relax. Piel de la cara. ¿Cómo que piel de la cara? ¿Cómo tengo la cara de manchada? No sé. Me da igual. Este, por ejemplo. Color de la piel. No tengo ni idea. Pregunto cómo será el niño con el que nos bendigan. Vale, no hace falta apresurarse. Sé que harán que estemos orgullosos.
Color personalizado. ¿Puedo poner el color que quieras realmente o solo tengo que usar? Pero yo no estoy viendo un cambio de color. Ah, me parece un color. Oh, wow. Vale, no puedo elegir. Bueno, puedo ser verde. Sí. Yo no elegí ningún preajuste. Directamente lo he puesto tal cual y aparte ahí abajo. Vale, puedo ser blanco. Puedo ser como un poquito amarillo, verde. Amarillo del todo. Puedo ser negro. Muy negro. Como el juego de South Park. Que cuanto más negro te hagas el personaje, más dificultad tiene el juego. No, está bastante bien. Al final es humo negro, ¿no? Eso tiene que ser así. Vamos a un tono realista. Puro, pero. No tanto. Sí, quizá. Está bien, me gusta. Me gusta. Vale. Siguiente punto. Cara. Forma de cara. Dios mío. Por cierto, importante. Me fijé que en opciones puedes ocultar el casco. Eso no implica que vayamos a estar literalmente media hora. Que tengamos que estar más de media hora haciendo esto, ¿eh? A ver. Forma de cara. De manera predeterminada. Ninguno. A ver. Profundidad de la frente. Increíble. Indiferente, cero. Altura de pómulos. Bajos. Yo siempre me hago el mismo tipo de personaje. Anchura de pómulos. No, esto no mola. Profundidad de pómulos. Oh. Tiene papera debajo del ojo. Anchura de mejillas. ¿De qué concreto es esto, no? No hay diferencia. Edición de mejilla. No, esto es muy feo. Altura de mandíbula. Diga, chat. Ancho de mandíbula. Super mega chat. Espectacular. Está haciendo una mujer, ¿no? ¿Has visto la frase que dice cuando? Ay, si fuera niña, ¿cómo sería? Ah, no. Y cuando entras en color de piel, dice algo de. ¿Cómo será? No importa, seguro que no lo pones mozo o alguna cosa así. La mandíbula es horrible, pero bueno. Profundidad. No sé. Escucho una risa malvada por ahí. Altura de mentón. Dios. ¡Ulo! Gigachat auténtico. Gigachat auténtico. ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! A ver. No puedo hacerlo, no puedo dejarla así. Me voy a reír siempre, no, no es justo. Profundidad en mentón. Vamos a dejarlo esto por defecto. Altura de mentón. Tampoco mola. Ah, bueno, pero sí que puede ser como algo así. Profundidad. Vamos a ponerlo menos. No vamos a ponerlo a cero, eso sí. El tamaño. Y vamos a bajarlo un poco. Y así está bien. 0, 20.
Aquí esto ajustamos el tamaño del labio. Bueno, pues es un labio de un tamaño muy considerable, ¿eh? Mandíbula inferior. Mandíbula superior, ¿dónde está? Mandíbula extremo. Ah, bueno, yo también. Sí. Una mitad mentón. Mitad mentón. Indiferente, no muy diferente. ¿Ancho? La mitad del mentón. Equivocado, esto estaba así, ¿no? ¿Ya has terminado? Seguramente después haya que hacer algún tipo de tutorial o algo así, ¿vale? O sea que no, no me esperes. Digamos que aquí el juego, por lo que he visto por ahí, se basa como en misiones. O sea que hay una misión, hay como una entremisión, que es como que estás sentado o lo que sea esperando. Y ahí es cuando nos unimos para jugar juntos y tal. No, yo voy a tardar mucho más que tú. Siempre he tardado más que tú. ¡Oh! Hay una opción que pone envejecimiento. Nada, máximo. Al máximo. Madre mía. ¿Cómo me cita? O sea, ¿cómo puede haber cejas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estadísticas, configuraciones de cejas. Absurdo. Tipo de ceja. No, solo puede haber un tipo. Antes, color de cejas. ¿Este color está bien o quiero un poco más brillante? Oscuro, más blanquito. Demasiado blanco. No creo que sea blanco del todo. Pero quizá bastante blanco, sí. Sí, supongo que está bien. A partir de aquí, sí. Tipo de cejas. Hay cejas. Pero parece como que las cejas las pone como el niño. Parece que las cejas las pone encima de las otras cejas. Este está bien. Este está mejor. Y este muy. Que no es mi personaje. Altura. Sorprendido. Cabreado. Ligeramente cabreado. Profundidad. Está bien. Separación de cejas. Ok. No me gusta. No me gusta. Altura de cejas interior. Pistón. Muchísimo. Altura de cejas media. Ángulo de ceja. Hombre, puedo ajustar el ángulo. Maravilloso. Vale, si puedo ajustar el ángulo, a lo mejor sí que elijo otro tipo de ceja. No, las que elegís también. Ángulo de cejas.
Densidad de cejas. De ceja, mucha ceja. Espesor. Ojos. Este pues está bastante bien. Este me gusta. Tamaño de ojos. Dios mío. Hace la sirena, la nueva sirenita. Altura de ojos. Madre mía, cosa más así. Ok, vamos a dejar como estaba. Separación de ojos. Sí, confirmamos sirenita, ahora sí. Confirmamos sirenita. O el de Ice Age. ¿El de Ice Age? El que tiene un ojo a cada lado del universo. Es una cabeza en forma de T y tiene los ojos ahí como mega separados. Sí. ¿Cómo se llama el bicho ese? ¿Qué es el bicho ese? Quedando clarísimo. De párpado. Profundidad de párpado. Profundidad de párpado y todo. O sea, esto es absurdo, la cantidad de efectos de ojo. Ojo iguales, sí y no. No la he puesto.
No hay pelo calvo. No me lo creo. Tiene que haber pelo. Ajá. Bueno, esto es lo más parecido de momento. Ajá. Calvo. Maravilloso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta mata de pelo? ¿Qué es esto? ¿Qué? Hippie. Córtate el pelo, hippie. Horrible. Calvo. Siempre calvo. Nunca incalvo. Malo de ser calvo que no puedo elegir color. ¿Sí? Marcas faciales, las haremos después. Digo canción que nuestro hijo no conozca problemas ni conflictos. ¿Eh? Crece para que se convierta en un héroe en el campo de batalla. Ah, entiendo. Pues, pero esto. Porque después se puede editar la posición del símbolo y esas cosas. Hombre, pero puedes poner hasta un red. ¡Hombre! Esto es perfecto. ¡Wow! ¡Wow! Esto me duele solo de verlo a mí y todo. ¿Visto este? ¿Verdad? Posiciones, alto, brillo. Ok, eso va después. ¿Accesorios? Gafas, parche en el ojo. Una medalla. No sirve para nada, pero bueno. Parche de tipo Lee Sin, ese que está bien tapado. Parche pirata. Monóculo de oro y una gafa como un imbécil. Genial. Esto, invertir. Ah, para ponerlo en el otro lado. Vale, luego hago esto. Ahora vamos a ver. Pelo. Bueno, el pelo ya está hecho. Facial. Color. Y aquí un. Era 192, creo que lo puse, ¿no? Ok. Color de puntas. Color de puntas. Okay, pues igual. No entiendo lo del color de puntas. No entiendo lo del color de puntas. Hechas. Ah, vale. Vale, ¿qué tipo? Madre mía. ¿Qué tipo de vello facial quiero? ¿El tuyo también tiene para ponerse vello facial? Mal hecho este juego. Menos mal. Ah, puedo cambiar el tipo de bigote. Por favor, dame un bigote brutal. Bueno, está bien, pero... ¡Ah, ya está! Bueno, podría haber sido mejor. Podría haber sido mucho mejor. ¿Cambia? No, no cambia. Lástima. Sí, pero es el único que destaca. Va a ganar este seguramente. O este. Ote. Vamos a ponerle esto. Largo. ¿Cuál largo lo quiero? A tope. A tope de largo. Ah, bueno, espera un momentito. Puedo poner este y ajustar el largo. Ah, bueno, mejor. Ondulación. Wow, le puedes ajustar la ondulación del pelo. Mira, puedo ajustar la ondulación del pelo. Del bigote.
¿Lo ves que se curva? Y aparte lo largo que lo quiero. Eso, ¿no? Mierda, ajuste. ¿Qué es esto? Ajuste combinado, zona de rizo, largo de los rizos, ondulación. ¿What? Muy complicado, ¿eh? Ah, que puedo ajustar la zona de rizo, el largo de los rizos, la ondulación. ¿What? Más o menos ondulación. Más o menos largo los rizos. ¿Complicas esto, coño? Así estaría más correcto. Ahí puedo ajustar la barba también aparte. Perfecto. Ajá, aquí tengo más barbas. No la basura que me ofrecían antes. Este me gusta. Este es más correcto. Este es exagerado. Es horrible. La vida real mola, pero es horrible. Me gusta. Color del vello facial. Pues vamos a poner aquí un color personalizado. Personalizar color. 192. ¿Qué puedes poner barba? ¿Puedes ponerle barba? Perfecto, entonces. Era 192, sería 80 y... 190, sería 85... No, no, no. 95, 96... 96 se ve poco. Así que vas a un tercio, que sería... 64. Está bien. Lo de mechas. Vale, hemos acabado el vello facial. Tengo que hacer accesorios de la cara. ¿Qué más? Maquillaje. ¡Wow! Maquillaje, cuerpo, voz, forma de yokai. Bueno, esto ya supongo que es otra cosa más tarde. Vello facial, maquillaje, delineador de ojos. Vaya, obras. Obras de repente. ¿Alguien tiene...? O es un vecino que está estrenando un dildo. También puede ser. Punta no me gusta. Está bien, sombra de ojos. Sombra de ojos.
este. Color negro. Quiero que brille, porque quiero que brille. Capacidad. Como la mitad, 128. Pestañas. Que tiene que estar bien, supongo. Lo de las pestañas. Bueno, gris. Sería más oscuro que esto. Sería el 60 y pico. 64, dije, ¿no? El 64 está bien. ¿Algo de las pestañas? No, puede ser cortito. ¿Una persona mayor? ¿También tiene canas en las pestañas? Sí, tiene... ¿Tiene canas en las pestañas? ¿Pero tiene, llega a tener todas las pestañas blancas? ¿O? No da tiempo, ¿no? Generalmente. Vale, vale. Bueno, puede ser que no dé tiempo. Vamos a poner este pintalabios y el color va a ser... Increíble. ...155... Y aquí es nada. 150 está bien, Tom. 180. Colorete. Colorete también. Vas a tener colorete. Altura de colorete. Igual. Preparación de colorete. Preparación. Colorete vertical. No ve diferencia. Horizontal. Tampoco ve diferencia. Capacidad. Antes. Por defecto es 100. Esto es demasiado. Esto es demasiado poco. 100 creo que está bien. Pintura dental. ¿What? Color de los dientes. No, no, color de los dientes dorado. A mí no me fastidies. Wow, pero... ¿Este es otro dibujo que has dicho? No, antes, ¿tu personaje qué? Los efectos como, como color normal. Pintura dental me parece brutal, ¿eh? Wow, o sea... Inesperado. O sea, es la primera vez que veo un juego que puedas cambiar el color de los dientes. Sí que he visto que puedas tener un diente de oro. Eso sí, pero color de los dientes como tal... Nunca. No, color... Es que es por defecto. Ya está, no, no hay más. Pintura facial... Vaya, te ha tomado por culo, tío. Pintura facial, pam. Cara pinta. Hombre, tío, no. Está todo el rato haciendo un personaje ahí para ahora de repente, pam. Le pinto la cara morada. ¿Qué te parece? Si me hiciera un personaje blanco y le pusiera la de color pintura negro, sería... ¿Cómo lo llaman? Blackface, o como sea, que es como, como algo muy ofensivo. Sí, pero ahí es una ofensa muy fea allí, muy racista allí en Estados Unidos. Pero una persona, cuando una persona se pinta la cara de color marrano de negro, es como diciendo, soy una mierda, básicamente. Te podría pintar un poco la cara, lo malo que se ve. Ah, no, bueno, sí, sí, lo puedo hacer así. A lo mejor me puede servir esta vez. Pero un poco, solamente para que no le brille la cara. No, no se lo voy a pintar. No merece la pena. Cuerpo. Alto. Como un templo. Bajito, como un enano. Tamaño de cabeza.
Pequeña, como una cosa deforme. Grande, como una bombilla. Peso. Delgado. Plaquitico. Gordo. Dios mío, esto no es peso. Y la musculatura está a cero. ¡Ojo! ¡Dios! El señor Almendra. Espera, que lo pongo fuerte. Mira, mira, mira ahora, mira ahora. Está ex... Mira, A este no tenías aguantazos, ¿eh? Tamaño de pecho. Negativo. Tiene pecho para adentro. Positivo. Tiene unos pectorales. Madre de Dios, con los pectorales que tiene. Con este no te metes, ¿eh? Dios mío. El hombre seco. El hombre almendra. Luego es la voz. A ver la voz, vamos a probar. Volumen. Mal, mal. Muy joven. Está mejor. Necesito que seas más mayor. Un niño. Está guay. El tono. Me encanta. Marcas corporales. A ver, marcas corporales. Oh, tatuajes directamente. Muchos. Ok. Vamos a ver. Marcas faciales. Venga, ya estamos cerca. Ah, no puedo cambiar. ¡Hola! No puedo cambiar. ¡Mierda! Había pensado en poner letras. Las marcas faciales que son letras, pero arriba en la calva. Pero no me deja. No me deja moverlo. ¡Qué lástima! Ah, vale, está ahí, ¿no? Ahí en la calle. Yo elijo esto, si no que lo puedo poner a otro sitio. Esto también. Me puedo poner la trifuerza en la cabeza si quiero. Me puedo poner triángulos, así que me supongo que me puedo poner tres. No voy a hacer eso. Podría, ¿eh? Y es tentador, pero no voy a hacer eso. Esto puede ser que esté bien. Vertical. Oh, pasa lo que pasa en muchos juegos. No puede. Hay algunos juegos que sí que te lo permite y otros juegos que no. Hay, la marca facial, la mayoría de juegos como este, por ejemplo, solamente puede ponerse en la cara. Más allá de la cara, ya sea hacia la calva o hacia la oreja o detrás de la oreja, eso sí que no puede. Es una lástima. Yo no tengo. Bueno, pero yo no tengo pelo. Una persona normal no juega esto sin pelo, ¿no? Bueno, pues lo siento, por no ser normal. Lo puedo poner aquí y lo hago más pequeño. Como menos 30. Pero como está en un sitio tan alto. ¿Vale? Rotación, no importa aquí. No, mejor cero. Que no se deforma. Más alto, no, más vertical. Aquí nomás. Color no puedo, opacidad sí. Opacidad sí, al máximo está perfecto. Vale, primera marca hecha.
Dios mío. Exagerado. ¿Tú crees esto exagerado? ¿Esto lo que me he hecho? Mira. Está aquí. Lo del ojo. Sería muy exagerado, ¿no? Ok. Y tercera y última marca. Voy a poner dónde está. Vamos a coger esto. Esto lo vamos a girar. No sé por qué lo gira tanto. ¿Lo ha hecho ya? ¿Quieres que ponga el aire? ¿Tienes calor? Lo pongo, ¿eh? Dame un momento. Lo pongo. Porque están aprendiendo a contar, ¿no? 1 ha llegado. Pero después, supongo. Supongo que este puede estar formal. Eso es nuevo de este, ¿eh? En el otro que yo recuerde no. Yo recuerdo en el otro no. Y hacemos así. Tipo posición vertical, lo subimos. Esto lo movemos. Giramos un poco. Lo orientamos. Vale, y ahora quedan solo marcas corporales. Vamos a poner marcas corporales, son las mismas, por delante o por detrás, o brazo izquierdo, o brazo derecho, o pierna izquierda, o pierna derecha, puedes elegir ahí. Las marcas corporales las puedes elegir donde las quieres poner, pecho, espalda, brazo o pierna. Ahí, brazo izquierdo, por ejemplo. Ah, tatuajes. Claro, esto es un poco absurdo, porque si vamos a estar con armadura, literalmente no se va a ver. A no ser, voy a probar. A ver hasta dónde llega. Ay, en la mano se corta. Es hasta la muñeca hacia abajo. De la muñeca hasta el hombro. El hombro completo, pero el hombro. Qué lástima. Claro, yo creo que vamos a estar 0 veces sin pecho ni nada. Así que no sé hasta qué punto merece la pena. O sea, quizá me ponga algo, pero... grande. Pequeño.
pequeño. 5 y 10. No, tiene que ser al revés, más pequeño. Menos 40 y menos 20. Pequeño. Menos 30, menos 60. Pequeño, mejor. 35. ¿45? ¿Qué? ¿O no? ¿Pero 45-60? 45-60 está perfecto. Ah, puedo cambiar. Aquí sí que puedo cambiar el brillo. Ah, no quiero brillo. Era 60 con 45 y el otro 60 menos, sí. Y vamos a ponerlo así y reposicionamos un poco. Ya está, si en algún momento se ve, creo que es un buen detalle. Y una tercera marca temporal, marca temporal, marca corporal, ¿va a merecer la pena? No sé. Aquí, por ejemplo, ante la pierna, cuán alto llega hasta justo la cadera y hacia abajo hasta justo antes del pie. Un poco. Ahí vamos a descubrir que pone ahí Google Lens, dime que pone, que yo no sé idioma, yo ni culto, no sé idiomas. Explosión de truenos, vaya, dice explosión de truenos. Y aquí, ¿qué dice aquí? No lo sabe. No sabe traducir esto. ¿Y esto? Ni idea tampoco. ¿Y esto? Fantasma. ¿Y esto? No lo sabe. No lo sabe. Y ya está, no hay más, ¿no? Nada. No, yo creo que está bien. Sí, está bien. Voz, forma de yokai. Esto que mucho. Forma de yokai, bruto, fiera, fantasma. ¿Qué es esto? Bueno. Vale. Supongo que ediciones concretas, ¿no? Para tres tipos de transformaciones que hagan el juego. Wow. ¿A ti también se te ven así? Son distintas. De veras, te torras. Puedo elegir mantener el pelo humano o puedo elegir tener otro pelo. Y esos pelos son concretos de aquí. Bueno, pero mantener el pelo humano, sí, sí. O de cuernos. Dale, tienes que hacer un tutorial o algo. La otra. Un buen tipo de cuernos, qué lástima.
He terminado. Personaje completado. Ya le doy aleatorio y jodo todo este rato. ¿Puedo guardar los ajustes por si acaso? A ver, crea, gestiona código de creación. ¿Quieres que haga estos ajustes de creación de personaje? No, 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 quiero. Haz tus ajustes de creación y genera un código de creación de personaje. Otros usuarios podrán usar este código. Introducir código, crear, gestionar. Vamos a ver. Vale. A quien os interese el mismo aspecto que el mío, ahí lo tenéis. A vosotros lo digo, 500.000 personas que me están viendo ahora mismo. Publicar en Twitter. Opción para publicar en Twitter. ¿Cómo? Espera, espera, esto tengo que pulsarlo. La captura de pantalla se guarda en un portapapeles. De verdad. Wow. Qué raro. ¡Ay, me abre Twitter! Bueno, bueno, bueno. Esto es otro nivel. Wow. Sí, ¿por qué no? Publicar. Venga, ahí está. Molando. No tiene que ser. Por cierto, acabo de ver cuánto tiempo llevamos grabando. Una hora. Llevamos una hora haciendo un personaje que luego no se va a ver nada. Vale. Finalizar. Yo también. Poneos fuerte, ¿entendido? ¿Terminaste ya? ¿Ya le dices aceptado o no? O hace rato. No, pero no, no se comparte ninguna foto, ¿eh? Es solamente el código, ya está. Ah, me muevo directamente. Supongo que esto es el tutorial, ¿no? ¿Has hecho esto? ¿Estás en esto? Sí, sí, enciende la luz si quieres. Vamos a ver. Bueno, este fin de no tenemos libre, así que podemos darle a esto. ¿Eh? Le voy a mandar a Baldur's Gate, pero no pillé ninguna oferta. Que ya, ya jugaremos igualmente, ¿eh? Pasará el tiempo y en algún momento meter alguna oferta, aunque sea de ellos mismos. Sí, qué remedio. Es un buen juego, ¿no? De eso no tengo casi ninguna duda. Son los mismos creadores que Divinity y los comentarios, la gente dice que es, como mínimo, igual que Divinity. Divinity está muy bien. A ver, left, izquierda. Eso derecho. Lo pone ahí, lo pone ahí. Pone ahí la L. Hostia. A ver, dame mando. Ah, no lo pone. Sí, correcto, lo pone L, B, L, T. L, R. ¿Sí? Mira, tú sabes que la L es lo que suelen poner en el coche, para los que no saben. Vale, ¿y tú con qué mano no sabes usar? ¿La izquierda o la derecha? Joder, eres diestra zurda. Entonces, la mano que se te da mal, ¿cuál es? La izquierda tiene la L. Hala, ya tienes mnemotécnica. Mnemotécnica, ¿sabes qué es? Técnica para memorizar. No tiene que ser memorizar literalmente, sino algún truco como este, en plan... Ah, la L es la que no sabes. Pues la izquierda, porque yo soy diestro. Si fuera zurdo, pues tendría que usar otra cosa. El objetivo se muestra en la brújula de la parte superior derecha. Ah, cojo cosas. Mover y mover cámara. ¿Me puedo caer del puente? ¿Lo has probado? Pues me caí. Nada. Mantén. Lo que es caca. Contempla el agua. ¿Qué vuelve al menú de creación del personaje? No, no, no.
Ah, supongo que si ahora mismo me estoy arrepintiendo o si en el futuro quiero cambiarlo. Si es que puedo volver aquí después. Oh, déjame adivinar. Esto es, elige tu arma, ¿verdad? En el 1 podías encontrar. Ibas encontrando armas y te las podías cambiar a gusto. O sea, a lo mejor esto simplemente es probar a la que te sea más cómoda si va a empezar y tal, supongo. ¿Qué hago? Me acerco una ahí. Elijo la arma que quiera. Acuérdate que hay estamina, ¿eh? Arriba a la izquierda, la barra verde. Conforme atacas, se baja. La solta, la administración. Los combates no es puro atacar. Si no sería acción. Claro. Otra katana doble, cambiar arma cuerpo a cuerpo, RB más abajo, RB más abajo. Ah, porque tengo dos juegos de armas. Okay. Ya me digas con qué arma te queda, ¿vale? O principal o lo que sea. Magia. Kusiragima. Ah, yo en el 1 usaba esta arma. O sea, que tienes un hacha y un... Ah, lo que no te está explicando aquí, ya estoy viendo abajo a la derecha el dibujo, es que en este juego tiene postura. Y dependiendo de la postura, los ataques son de una manera o de otra. Supongo que lo importante de cada arma será el tipo de habilidad que te da. Habilidad, magia, fuerza, destreza. Alcance es mega limitado. Supongo que estará bastante bien. ¡Los puños! ¡Tome! A ver. Hasta que descubres que puedes usar un arco o alguna cosa así, seguramente, ¿no? La vara doble, magia. ¿Okay? Hecho también de derecha a izquierda. Supongo que esto que pone fuerza más uno y tal y cual, supongo que el daño de esas armas incrementará con la estadística esa. ¿Cómo se sube? Pues a lo mejor hay un sistema de subir nivel. Eso sí que no me acuerdo del uno. A lo mejor hay un sistema de subir de nivel, a lo mejor hay un sistema de equipamiento, te da más lo que sea. Etcétera. Hacha. Resistencia más uno. De tanque. Constitución. Bueno, lanza, puedes pegar de lejos.
Ya está este. Ah, no. Y la katana. Corazón. Y aquí hay como budas. Hola, Buda. Oh, nada, pero... Lo de medio que nos coge, lo cogemos y automáticamente nos vamos. ¿Qué te quedas tú? ¿Te va a quedar con los puños y con qué más? Porque son dos armas, ¿eh? ¿No han visto que te pone mantén pulsa este botón y pulsa hacia abajo para cambiar las mameles? Joder. Por eso digo que son dos. Hombre. Cambia el arma que tengas en la mano en ese momento. Escucha. Tiene dos armas. Tiene dos armas ahora mismo. Mantén pulsado este botón. Mira. Mantén pulsado este botón. ¿Ves a la derecha? Que cuando mantienes pulsado se ven cositas. Pues pulsa simplemente. Mientras mantienes pulsado el botón, pulsa hacia abajo y se equipa la otra arma. Y lo que se... Y si antes te lo he dicho, me has dicho, ah, vale. Pues dímelo, dime, no he entendido. Me decís, ah, vale, porque pierdes tú. ¿Qué te queda al final? ¿Qué te queda al final? ¿Vale? Vale. ¿Qué hace? ¿Es un objeto o...? ¿Otra cosa? Vale. Tiene la selección de espíritu guardián. Ah, entonces a lo mejor lo que hemos elegido aquí. Empezamos con esta arma, pero nos da una bonificación, sin más, por el hecho de tenerla. ¿Va? ¿Esto tutorial de controles básicos? Vale, si le das el tutorial de controles básicos, te dice los controles. Llama... Match. Sí, entre... Y practicas y todo directamente. Vamos. Siguiente tutorial. Le corté una pierna. Y la cabeza. Protegerse. Y vale. Si mantienes en guardia ante el ataque del enemigo, evitarás sufrir daños, pero consumirás ki.
Pierdes todo tu ki. Jugadas se romperán. Algunos ataques pueden consumir una gran cantidad de ki. Tú puedes esquivar ataques si están aturdidos. Sí que puedes aumentar la guardia. Recuerda también que si realmente no puedas protegerte. Acerca y para ese golpe. Está, nuevo tutorial. ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! No sé qué ha pasado, pero le reventé la cabeza. Se rompe igual de pulsa al huir de un ataque enemigo. ¿Cómo? No entiendo esto. No entiendo esto. Usa LB al huir de un ataque enemigo. No entiendo esto. Interrumpir guardia. ¿Todo para esto? ¡Ahí va! Tengo que silbar. ¿Se queda ahí? Interrumpir guardia. Pulsa LB al huir de un ataque enemigo. No entiendo esto. No entiendo esto. Oh, pausa. Ah, genial. Por fin, un juego con pausa de este tipo. Dios mío. Neo 2. Interrupt. Interrumpir guardia. No entiendo. Dependiendo de la pantalla equipada, se asignará a L1 cuadrado o L1 triángulo. ¿Cómo? ¿Me sale? Lo malo es que yo estoy viendo el tutorial entero y tú no, ¿no? ¿O sí? La sería... No lo entiendo, no es así. Que me sigue el cabrón. Cuando un tipo está por el suelo, le puedes seguir pegándole.
Puedes continuar el siguiente tutorial. No, 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 no. Yo quiero hacer el mismo. Yo quiero saber cómo se hace esto. Arre. Ponte. Pon tu padre. Cuando con los bloques para poner este square, triángulo y button. Vale. No, no, siguiente tutorial, no, yo quiero el mismo. Me fastidies. No, me ha soltado, me saltó el tutorial. No, coño, yo quería el mismo. Cambia de postura. RB arriba, izquierda, abajo. ¿Está haciendo ahora eso o es otra cosa ya? Que te enseña los ataques. Te enseño ahora la defensa y tal. Postura alta, postura media, postura baja. La postura alta aumenta la potencia de ataque y te permite emplear técnica más potente. La postura media es buena para la defensa. Cuenta con un amplio abanico de técnica y es fácil de utilizar. La postura baja es buena para esquivar. No consume mucho ki, también se mantiene en el WD mientras te mueves. Entonces la diferencia postura alta, media, baja es que el alta es para pegar, la media es equilibrado y la baja es para defenderte. ¿Vale? Baja. Cambia muchísimo los tipos de ataque, ¿eh? Depende de la postura. Presa. Tal cerca de un humano sin ki o de un yokai derribado. Pues a uno tan humano, si no se quiere, para infligirle un poderoso ataque. O sea, un tipo que está agotado, ataque fuerte para reventarlo. ¿Qué? ¿Ahora estás con lo de la defensa? Creo que ahí está mal explicado, ¿eh? Creo que te bloqueas todo el rato y cuando te va a pegar algo pulsas el botón de ataque mientras sigues bloqueando. ¿Me explico? Creo, lo que pasa es que no lo puedo probar. Pulso de ki. Vale, cuando las luces azules te reventas un ataque. Curso de ki recupera tu ki en cantidades que varían en función de la sincronización. La cantidad máxima se ha determinado por el indicador de ki. Ah, yo sigo. Ya está. Puedes recuperar el ki. Está bastante guay. Vale. Reino yokai y purificaciones. Reino yokai es otro mundo. En este reino, tu velocidad de recuperación se ve reducida considerablemente. Por lo tanto, los poderes de Yokai aumentan. Purificación. Realiza un pulso de ki en el reino Yokai. Podrás limpiarlo y dispersarlo.
Vale. Mira, selección de espíritus guardianes. Ahora es otra cosa. Ah, esto creo que son los yokai que nos ofrecía antes. ¿Qué hacemos? Elegimos uno entonces. Magia, puerta. ¿Lugar has elegido? ¿El pescado? ¿El pájaro o el...? O el... ¿Pero? ¿De lejos? Coño, pues... Coge el que quieras. O sea, puedo probarlo y... Habilidad espíritu guardián. B más Y en forma yokai. No tengo ataque. Ah, es de lejos, ¿verdad? Ah, se puede. ¡Wow! Se puede mantener pulsado el ataque fuerte. El yokai. Y luego tienes una pingue arma. Wow. Increíble, ¿no? Corazón. Pequeño lagazo que me baja a 30 FPS cuando me transformo. ¿De postura? Súper rápido, ¿no? El pájaro este. Bueno, el de la izquierda, que sí. ¿Es el pájaro o el pájaro es el otro? Lo pega un pinga ataque de rayo. ¿Y este? Al piro lobo. Bueno, voy con una pequeña maza. Muy bueno esquivando.
Hola, ya estoy aquí. A ver, instrucciones. ¿Te puedo decir qué es cada cosa? Puedes pulsar el select, puedo decirlo así, para ver el menú, ¿vale? Y en estado puedes ver la información de cada cosa. Constitución es vida. Y resistencia a veneno y parálisis. Corazón es el ki y la resistencia al fuego. Armas principalmente afectadas. Katana y arco largo Yumi. Ya, bueno, supongo que para empezar con un arma de cerca. Probablemente el arco gaste munición. No lo sé. Valor. Afecta a la velocidad de recuperación del ki. Resistencia. Afecta a la vida y al peso máximo del equipo. Hacha y cañón de mano. Fuerza. El atributo principal necesario para activar los efectos especiales de armaduras pesadas. También afecta tu resistencia al agua. ¿Efectos especiales de armaduras pesadas? ¿Entonces las armaduras pesadas tienen efectos? Curioso. Bueno, supongo que para ser un aliciente, ¿no? Generalmente los juegos tipo Souls tiene. Lo general, lo que tú quieres siempre es cogerte armaduras ligeras o con mucho mediana. Porque al final tiene más valor el hecho de poder esquivar más fácil que el hecho de aguantar más golpes. Habilidad. El atributo principal necesario para activar los efectos especiales de armaduras ligeras. Katana doble, hachuelas, mosquete. Afecta la efectividad y la capacidad de tu ninjutsu. Destreza. Magia. Determina el efecto y la capacidad de la magia onmyo. Nivel salud y nuestra recuperación. Peso total del equipo. Vale, podemos tener dos armas cuerpo a cuerpo equipadas y dos armas de largo alcance equipadas. Bien, ¿no? Un corazón, valor, resistencia, hacha. Está guay entonces el hacha. Hacha y cañón de mano. Resistencia. Hacha y cañón de mano. Quiero resistencia y... ¿Sí? Al final, ¿con qué te has quedado? Con el... Una lanza. Una sola. Una sola. ¿Y de bicho? ¿Y eso? Está bien.
¿Puedo cambiar más tarde o...? Idea, ¿no? O sea, ya te da para elegir. Vale. Pues entonces creo que lo... A ver, a mirar. Este mapa iba a ser parte 0, porque como va a ser parte 1 va a ser una locura. Podemos meter hacia algún lado. Guarda. Vale, misión principal, no sé qué. ¿Qué más? ¿Qué por ahí? Punto inicial. Si le das a. ¿Vete al para el lado? Tengo que poner punto inicial, ¿qué es eso? ¿Poner la vez? Okay. Vale. Recompensas. A ver, a ver. Al colado, flecha. Entonces sí que se gastan. Comprar. Puede ser. Nivel recomendado 2. Vale, nivel recomendado 1. ¿Y esto qué es? La cantidad de bonfires. En este caso son katanas clavadas. Vaya. A lo mejor este primer nivel sí que tienes que. Porque le puede dar para atrás, no, ¿no? Abajo o arriba, ¿puedes? ¿O tampoco? Porque si vas al punto inicial, bueno, o sea, donde estábamos aquí antes, y puedes elegir otra de las cosas, ¿o cómo? Vale, vale. Dale, pon. Juegan distintos modos online. Dale a Puerta Tori. ¿No? Y si aquí le da. Ok. Si de aquí le das a expediciones. ¿Tal? ¿Qué se da ahora? Para este modo aparecerá un indicador de la ayuda azul, lo que vimos. Este indicador se recibirá cada vez que muera un jugador. Si se agota por completo, se fracasará la misión. Sin embargo, durante el combate con jefes, siempre y cuando un jugador siga en pie, la misión no terminará aunque se agote el indicador. Cuando el reino oscuro se haya disipado, se restaurará una parte del indicador de ayuda. Hay páginas. Muy bien, te has pasado. Cada vez que un jugador muera, su tumba aparecerá cerca del indicador.
Ok, eso es como Dark Souls. Cuando vas a una hoguera, te curas, pero a cambio todos los enemigos alrededor se recuperan también. ¡Pop! Aparecen de nuevo. ¿Hola? Aunque el indicador de ayuda se vacía por completo y la misión se considere fallida, es posible continuar. Sin embargo, la capacidad máxima del indicador de ayuda disminuirá y perderás la Amrita y los núcleos de almas no purificados que hayas conseguido en la misión. También es posible no continuar y finalizar la misión. Solo el anfitrión de la expedición puede decir si quiere continuar. No te tienes que preocupar de esto. Supongo que es en plan de podemos completar la misión, pero a cambio no tenemos recompensa. Pero por lo menos la completamos. Y queda poquito en plan de, mira, terminamos y eso lo hacemos de nuevo, tal vez, o alguna cosa así. Vale, y aquí sería partida personalizada, dale un momento. Y crear la sala. Y aquí, pon condiciones. Vale, sin condiciones, no pon sin condiciones. Y el ranura invitado 1. Ranura privada. Solo hay abierta. Vale, y abajo en la 2. Igual, usar. Pues directamente sería no usar. Requisito de ranura privada. Pon para la secreta. ¿Vale? Vale, bueno, no importa. O poner simplemente amigos privados y ya está. Bueno, lo haré yo, eso, no te preocupes, ¿vale? O sea, así desde Sifia, que desde la primera misión la podemos hacer juntos. Lo que no podemos hacer juntos es el tutorial. Si vas al punto inicial, ¿te puedes cambiar las cosas? No, entra en el punto inicial. Vale, vale, no es. Cabaña, aquí puedes cambiar tu aspecto, gestionar conjunto de equipo o ver ilustraciones. ¿Sí? ¿Doyo? ¿Es doyo? Participa en el tutorial de la misión de entrenamiento. Vale. Herrero. ¿Con herrero? Esta capacidad no está desbloqueada. Supongo que se hace tus cosas, ¿no? ¿Casa de té oculta? Tampoco, ¿no? ¿Eh? Eso significa que una vez que cambias las cosas, a lo mejor ya no te las puedes cambiar de nuevo. O sea, las armas no es preocupante porque después te las cambias y ya está. Pero si yo no quiero después este tipo, ¿no lo puedo cambiar? Pues sí. Ame no Mitori. Protección del espíritu guardián. Potencia de ataque, de defensa, tipo de espíritu fiera. Guarda relación con los contragolpes especiales y la forma yokai. Aumenta la probabilidad de que el enemigo deje caer arroz divino. Arroz divino, sí. Ok, eso es. Hay como un equipo del espíritu. Pero no algo. O sea, nada me dice que se pueda cambiar. Quizás se puede cambiar desde la base o como sea que funcione eso. Ok. Yo me cambio este. Claro, la magia entonces no se puede restaurar por lo que ponía ahí, ¿no? Claro, es que la magia mola, pero claro, si no se puede restaurar, mal vamos. ¿Este que me da? ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? ¿Has usado magia tú para verlo? La verde la estamina. No sé, ¿has usado magia tú? ¿En serio? ¿Y cómo has usado magia? ¿Cómo funciona? Personaje. No, pero la forma de Yokai tiene su propia barra. A lo mejor la barra morada es la barra de carga para transformarte en Yokai. Puede ser eso. Tenacidad, daño recurrente. Aumenta el daño de ki por ataques fuertes. Bueno, pues entonces ya está. Yo termino esto y también paro, ¿vale? Recupera salud proporcional al daño base que causa un enemigo usando este daño.
quita defensa. Wow. Un ataque de golpe final. Cuenta el nivel de daño. El nivel de daño de un ataque de golpe final. ¿Ves? Necesito a cosas. Fija la tributa de edad para activar la puntuación de espíritu valor correspondiente. Basura. Puntuación de espíritu guardián. Me he equivocado. Ayuda. Este es el que veo más útil. Lo que me da es corazón. Corazón. Espíritu guardián está aquí. Consulta información sobre los espíritus guardianes. Puedes ver la lista de espíritus guardianes que están disponibles y los núcleos de armas que se han vinculado a cada uno. Me tengo que poner a guardar. Yeah. Sí, yeah. Corazón, katana, arco largo, yumi. Alquilla, resistencia al fuego. Cañón de mano. Resistencia. Hacha. Esto es vida. Lo otro sería... 8. No tengo idea. O el hacha. Me pongo habas en siempre un trocito que no se queda grabado. ¿Te das cuenta de alguna vez? No te das cuenta nunca. Es que te escucho, ¿eh? Al principio, solo al principio. Pero... al principio sí. Sí, al principio, literalmente un segundo. No me he dado cuenta. Peso máximo de equipo junto con efectos especiales de armaduras ligeras, efectividad y capacidad de tu ninjutsu. Voy a ir a lo básico: resistencia y fuerza, hacha y. Tutorial sobre forma yokai. No, pero ya lo veían. Bueno, a cambiar de arma. Hace un cambio. Odachi. Sin espada. Creo que constitución. Resistencia. Resistencia. Sick.
¿Viste lo de recuperar toda la energía? ¿Viste y entendiste lo de recuperar toda la energía que usas? ¿No? ¿Viste tu entrenador de arma? Sí. No. ¿Pulsas este botón? ¿No lo hiciste? Mira. Cuando te brilla alrededor, ves. Mira aquí solo. Inmediatamente. Porque si no lo hago, pierde la oportunidad y después tiene que subir todo. ¿Es este tutorial? ¿Por qué no te...? No te acuerdas. No le... Bueno, vale. Constitución. Valor. Magia. Fuerza. Habilidad. Destreza. Habilidad. Fuerza. Ah, pero usar dos así no me renta, al menos para empezar. Dando por hecho que no tengo otra arma al empezar, ¿eh? Así. En cambio, pues me pongo así. Coño, pero... ¿Lo de las posturas? ¿La diferencia entre ellas? Diferencia de habilidad. Sí. Bueno, y también de diferentes estadísticas, por el hecho de tener estar en una postura u otra. En la baja, por ejemplo, hace menos daño, pero tiene más defensa. Y los ataques gastan menos ki. Pero ahí se nota la diferencia, ¿eh? De menos daño. Bueno, esta arma, básicamente, postura alta es de rango. ¿Lo lejos que llega? Postura baja. Bueno, lo que haya cerca le voy a joder mucho. Este ataque yo me acuerdo. Que pegaba así a los lados. Esa es una cosa que mola. Postura baja, esta arma se transforma. Bueno, lo pone aquí aguja alternada, ¿no? En agachar está así. En normal está así. ¿Sí? Y desde alto está así. Ya está, no hay más. Te ataca a los puños, ¿no? Oh, me estoy equivocando de botón. ¿Jugaste las distintas posturas con los puños? ¿Mm? Me vuelvo una máquina de pegar. Joder, con el capo de ira, ¿eh? Claro, es que el tipo este lo he puesto lo más alto posible y lo más fuerte posible. Capoeira es brutal. Dime.
Voy a cambiarme de arma para acabar. No hay dos de resistencia, es lo malo, pero bueno. Voy a coger esto. Me voy. Bueno, me voy, nos falta una cosa. Tutorial sobre forma yokai. Ya que he hecho el de armas, pues vamos a hacer el yokai. Y ya con esto lo hacemos todo. Contragolpe especial. Dios mío. Consume uno de ánima. Para liberar un contragolpe especial que varía según el espíritu guardián que estés usando. El contragolpe especial de fiera te transforma temporalmente en yokai para luego lanzar un movimiento rápido y dejar una estela a tu paso. Te han dicho movimiento rápido hacia adelante y el ataque de furia de un enemigo entra en contacto con la estela, tu rival sufrirá una cantidad importante de daño de ki. Joder, qué complicado. A ver. Un contraataque. Voy a aprovechar, para ver el ataque del otro. ¿Cómo era el contraataque? ¿Lo llegaste a hacer tú? No, no, esto no, lo del contraataque del arma. Que la pulsa el LB que te dije que era manteniendo el ataque y manteniendo el escudo. Un botón raro. ¿Este? Y luego. ¿A la vez o cómo? Sí, pero manteniendo los dos o cómo. Es que ya probé antes, por eso te pregunto. Bueno, he hecho el contragolpe que quería al menos. Básicamente este contragolpe está hecho para reventar un tipo de cosas. Pero no puedo, no... ¿Cómo me transformo? ¿Cómo me transformo? ¿Es más bien? Sí, ¿cómo me transformo? Es lo que estoy preguntándote. Vaya ayuda. Coño, amor, yo qué sé, yo no tengo. Oh. Yo no tengo. Pues aquí lo pone como metaforma. Ah, no, coño, lo pone aquí. Metaforma usando los dos botones directamente. Directamente, vale. Esa en forma yokai. En forma yokai pulsa tal, cerca de un humano sin ki o un yokai derribado. ¿Ok? ¿Me sale con los rojos cuando puedo usar o cómo? ¡Me ha cogido! ¡Me está apuñalando! Terrible. Sí.
Lo he matado. Dame otro, hombre. Dame otro. Ahora sí. Vale, ¿cuándo se rompe? Ok, ok. Paso sombrío. Esquivar mientras ejecuta un ataque rápido. Ataque sombrío. Ejecuta un ataque rápido mientras realiza un paso sombrío. Como feral puedes esquivar mientras realiza ataques rápidos. Puedes ejecutar un ataque. En este caso puedes continuar con el siguiente paso cuando esté con ataque. Esquivar un ataque enemigo justo antes de que impacte en ocasiones funciona un rita. ¿Fuiste para el puente? ¿Había algo en el puente? Menos mal, porque me he ido. Ah, ya era el vídeo. Y de Yoshi Toyotomi, el hombre que logró la ardua tarea de unificar esta nación, nació en una modesta aldea en plena guerra civil, pero fue bendecido con una mente privilegiada y con la valentía necesaria para hacer frente a la adversidad. Luis Freud, Historia de Japón, volumen 2, capítulo 1. Has conseguido un fragmento de rama divina. Si lo usas durante una misión, podrás salir de la misión y volver al mapa. Ahora bien, perderás toda la amuleta que hayas acumulado. O sea, es para dejar una misión, para abandonar una misión, básicamente. Ok. ¿Me puedo mover? ¿Este es el mapa? ¿Será todo el mapa esto nomás? ¿O será expandiendo, no? Porque si es así... Porque si no, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles y ya está. Espero que se expanda un poco después, si no es muy poco. Mola un poco, ¿eh? ¿No? Mola un poco cuando mueves esto, de que conforme te vas acercando a las cosas, se va poniendo en relieve. Y cuando te alejas, se va. Punto inicial. 0 de 7 cosas. Para guardar. 0 de 7 cosas que descubrir. Cabaña. Aspecto, gestionar conjunto de equipo o ilustraciones. Usuario. Toyo, Portatori, no me interesará. Sube de nivel, hace ofrenda y activa espíritu guardianes. He desbloqueado la capacidad de entrenamiento. Menos mal que puedo entrenar. Vale. Usa Anrita para mejorar los atributos. Anrita necesaria para el siguiente nivel, 250. Tenemos 0. En el menú sube nivel usarás Amrita para mejorar todos los atributos. Podrás consultar a la derecha los atributos mejorados. Pulsa tal para hacer una explicación detallada de los parámetros. Perfecto. Entonces vamos subiendo nivel, es como Dark Souls. Vamos consiguiendo Amrita en este caso, se llama.
Y con eso nos subimos nivel a nuestro gusto. Cada vez que se sube un nivel, pues se subirá un punto de lo que queramos. ¿Quieres fuerza y constitución? Pues te lo pones. ¿Que quieres magia y destreza? Pues te lo pones. Y cuanto más subas, más te cuesta. Cambia espíritu guardián. Vale, solamente me dan con el que empiezo. Libera espíritu guardián. No, no. Capacidad no desbloqueada. Ofrece un objeto al santuario para recibir un rita. Vender. Básicamente, vender. Vale, y se empieza con las armas que eliges. No tienes todas las demás. Empiezas con las armas específicamente que empiezas. Eliges. Ah, las armas tienen efectos especiales. Por ejemplo, el hacha de acero negra. Consumo de ki en protección media, 10% menos. Esta otra, consumo de ki en ataque bajo, menos 7%. Y abajo multiplicado de ataque y la bonificación que gana por cada estadística de fuerza, de más. A poquito. De bonificación de ataque por los puntos de habilidad, C más. O sea, coge más daño esta arma, coge más daño de destreza, de habilidad que de fuerza, pero coge aún más de destreza que de habilidad. ¿Lo ves? Igual que el hacha en este caso, con lo que más subes con resistencia. Interesante. Consigue objetos de contenido descargable. Pues si es visual, guay, si es otro tipo de equipamiento, yo no quiero nada. Verificando. Texto antiguo, horda, 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 horda. Uf, más cosas. Uf. Muchas cosas estoy ganando, ¿eh? No le tenía que haber dado. Transformaciones de gente. Correa para el hombro. Bueno, pues ya he ganado objetos. A ver, cabaña. Cambia el aspecto. Transformar. Normal. William. Este no será de The Witcher, ¿no? Ninja Dragón. Wow, el tío. Mira, Hattori Hanzo. A tomar por saco, Hattori Hanzo. Ahora, ya para que he hecho todo el diseño. Curioso. Estaciones, remodelar cabaña, visita, ah, bueno, para decorar la cabaña, curioso, esto no tengo nada, ilustraciones, no me interesa, pues hay spoiler, almacén. Utilizable, objetos nuevos, armas, armaduras, objetos clave, atajo, proyectiles, material, todo el objeto. No tengo nada. Ah, claro, desde aquí puedo ir al menú directamente. Objetos. No, tengo un montón de cosas. No quiero nada de esto. Creo que lo voy a dejar todo en el almacén si puedo. Yo quiero tener cero ventaja. Claro, si me equipo las cosas que me dan por los DLCs. ¿Cuál es el punto, no? Menos lo voy a mirar, eso sí. ¿Ayuda? Muestra la brújula a la ubicación de los Kodamas cercanos. Bueno. Cuenta la cantidad de ánima que obtienes cuando tu salud está al máximo. Está tu ki. Aumenta el ánima al causar daño por presa de un enemigo. Aumenta el daño proporcional a la cantidad de amrita que hay en el indicador de amrita. Oh, ¿en serio? Bloqueado. Está el dibujo bloqueado. O sea, lo único bueno de esto es que no es una gran diferencia de daño.
comparar con lo que tengo, pero igualmente. Tesoro de tesoro. Muestra la mejor ubicación de tesoros cercanos. Encarnación demoníaco. Bonificación de conjunto. Voy a llevar varias piezas de la armadura de horda demoníaca. Puedes saber más sobre bonificaciones por conjunto pulsando LT para cambiar la ventana de información. ¡Wow! Bonificación por conjunto. Usbra un RPG. Mira, si tengo dos piezas, gano lo que pone ahí. Pone ahí. Recupera salud al derrotar a un rival con un ataque cuerpo a cuerpo. Más defensa si tengo tres cantidades. Y más ataque. Luego velocidad de recuperación de ki. Y luego si tengo todas las piezas, carga de indicador de Amrita. Sí, fragmento de rama divina, que es lo de antes. Esto es lo que tengo equipado también. Bien, también, también. Para el resto de cosas se van al hoyo. Está, mover al almacén. Va. Desbloquea. Ah, por defecto está bloqueado. Ok. Voy al almacén. No me voy a quedar tan a gusto. Quiero una ventaja absolutamente nula. Con lo que tengo y hasta el resto del almacén. Ya. Acabo. Personalización de la habilidad me da miedo entrar siquiera. Juego de la grieta no me interesa ahora. Guardar. Y con esto terminamos la parte 0 de esta serie. Parte 0 porque no se puede hacer de otra manera. Así que esto fuera. Y este va a ser. Esta va a ser la miniatura, como siempre. El logo tiene que ser siempre en la miniatura del primer vídeo. Bueno, chavales, chavalas. Vegetorio ese que me está viendo seguramente. Y ese niño pequeño sin pantalones. Que ya sé que hace calor, pero compórtate un poco, aunque no haya nadie en casa. Nos vemos. Hala. Hasta luego.